Muy buenas, bienvenidos a Running para Vagos. ¿Qué tal os encontráis, familia? Espero que estéis muy bien. Como ya os conté en Instagram, os traigo el unboxing y las primeras impresiones de comprar en la página web Mantel. Mantel es una empresa holandesa especializada en productos por y para el ciclista. Así que sin más dilación, comenzamos. Espero que estéis muy bien. Por página web Mantel. Esta página web es una página y la verdad que la experiencia ha sido muy positiva. Os cuento los que ya he utilizado, que la verdad que va súper bien. Precio y calidad, si podemos encontrarlos con un precio un poquito más ajustado, pues mucho mejor también. Y evidentemente sin pasar como es el neopreno, que queda tan pegado. Bueno, primero de todo lo que vamos a hacer es mostraros qué podemos encontrar en esta página web. Y bueno, básicamente, como podéis comprobar, diferentes accesorios y partes de la bicicleta, pues bueno, de las marcas más reconocidas y evidentemente, pues bueno, para un uso profesional o semiprofesional, y en definitiva buscamos pues la mejor competencia de lo que estamos comprando. Y bueno, pues como podéis ver, en la parte superior tenemos desde las diferentes partes de las bicicletas, accesorios, ropa, rodillos, parte electrónica, mantenimiento, nutrición, etc. ¿Qué tiene esta página web que no tiene el resto? La competencia de precio principalmente, porque encontramos productos pues punteros, productos profesionales a un descuento bastante bastante interesante. Aquí, por ejemplo, estamos viendo productos que tienen bastante descuento porque está en liquidación. Bueno, pues si alguno de estos os puede encajar, pues mira, pues tiene bastante descuento. ¿Cómo trabaja esta página web? Pues básicamente, como cualquier otra, tienes que darte alta como usuario y todo lo que compres lo vas a dejar en la cesta. Una vez que has finalizado la compra, pues bueno, pues lo pagas. Y lo mejor de todo es que trabaja con las marcas más reconocidas, entre ellas PayPal y la empresa de transporte UPS, así que perfecto. Os tengo que decir que en este caso, hablando de la empresa de transporte, me ha tardado 3 días laborables. Interesante cuando necesitas un accesorio para la bicicleta, pues que te falta realmente. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo el unboxing y os cuento más. Bueno, chicos, primero de todos, comentaros que este unboxing está bastante atrasado porque me he encontrado bastante mal. Como es normal en estas fechas, llevo arrastrando una gripe que seguramente ya notaréis en mi voz y aún sigo un poquito catarrado. Pero bueno, no me enrollo más y os paso a contar. Comentaros que al igual que esta caja, he recibido antes otra caja. Y aquí, pues bueno, básicamente tengo algunos productos que ya he utilizado, que la verdad que va súper bien. Precio y calidad, muy, muy, muy bien. Y bueno, pues al final buscamos productos de calidad y si podemos encontrarlos con un precio un poquito más ajustado, pues mucho mejor, ¿vale? Vamos a comenzar quizás por el producto estrella. Son estas luces. Me he decantado por el pack de la firma Bontrager, ¿vale? Y es la Ion Pro RT y la Flare RT Bike. Básicamente luz trasera y luz delantera. ¿Por qué me he decantado por este y no por la escala inferior? Principalmente porque salgo a entrenar altas horas de la mañana y en este caso me encuentro que a esas horas, pues evidentemente aún es de noche. Con esta luz, la verdad que bueno, que me ha ido muy bien, así que si os parece os haré el unboxing de este pack de luces y os comentaré un pequeño revisado y en este caso explicaros las características de este modelo en concreto de luces. ¿Qué más? Bueno, pues en este caso este culot ya lo he estrenado, es de la firma Rogelli. Y bueno, principalmente buscaba un culot, pues bueno, que evidentemente la banana tenga calidad y que sea un precio competente. Pues en este caso me ha costado 55 euros. Bueno, la verdad que cumple lo que necesito y no necesito más por el momento. Si más adelante necesitase un culot más profesional,
pues ya me decantaría por otros que en esta página web lo puedes encontrar, ¿vale? Luego, estos guantes, la verdad que me han sorprendido. Son de neopreno, queda pues como, evidentemente, como un guante, pero sí que es cierto, y supongo que los que sois ciclistas me entenderéis, los guantes de ciclismo, sobre todo los que son más bien para invierno, suelen ser muy gruesos. ¿Qué pasa? Que a la hora de manipular lo que es el cambio del freno, es bastante engorroso. Con estos, evidentemente, no te pasa y queda pues súper bien. Pero como contra, pues cuando empieces a sudar, ya sabemos cómo es el neopreno, que queda tan pegado que para quitarlo tienes que hacer peripecias. Pero bueno, a ver, los guantes perfectos evidentemente no existen. O sí, yo aún no los he probado. Bueno, pues esto es un accesorio que hasta el momento no le da mucha importancia, y es un gorro que va debajo del casco y tiene estas orejeras. La parte de dentro tiene el forro polar, la parte de arriba es para, bueno, pues en el caso de lluvia y demás, no cala, o cala menos, en este caso no es impermeable, pero bueno, de alguna manera tiene esta película protectora. Ambas de esta firma, pues el culotte, los guantes y este gorro, me han ido perfecto. La verdad que estoy muy contento. Un lubricante para la cadena y para la piñonera, indispensable, ¿vale? Aunque pensemos que está limpia y que está bien, es indispensable tener un dispensador, que en este caso además tiene un cepillo incorporado a mantener la cadena siempre en perfectas condiciones. Luego, aquí os tengo que decir que en este caso tenéis que sustituir los neumáticos de mi Trek. Me decanté por estos, pero os tengo que reconocer, os tengo que contar mejor dicho, que es la primera vez que cambio neumáticos, porque hasta entonces, pues cuando competía, tenía un mecánico en su ausencia, pues tenía a mi padre, y mi padre pues también era mecánico, así que pues nada, los tengo que devolver, que también aprovecharé el vídeo para informaros en un siguiente vídeo qué tal ha sido la experiencia, el tiempo que demoran en hacerte la devolución. Y luego, como indispensable, cámaras con la boquilla larga, y en este caso me van estupendamente bien. Así que bueno, la verdad que la experiencia ha sido, me ha sorprendido cuanto menos. Dentro de lo que sea los pedidos en el extranjero, suelen brillar por su ausencia, el hecho de que sean ágiles a la hora de recibir el producto, y en este caso he recibido el producto pasando 3 días hábiles, 3 días laborables, para que me entendáis, en casa. Así que bueno, pues, así que bueno, si a alguien le he podido ayudar o aclarar para poder comprar en esta página web, ni me patrocinan ni nada por el estilo. Lo que pasa que sí que es cierto que en este caso yo estaba buscando principalmente este pack de luces, y la verdad que por precio y calidad era el mejor portal que me ofrecía esta equivalencia. Así que bueno, pues la verdad que ha sido muy gratificante, y el producto evidentemente original y de calidad, así que recomendable. Si os ha gustado, dadle un like y no os olvidéis de suscribiros al canal. Gracias y hasta la próxima.